parte de la sexta semana de Pascua. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 5 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en sus palabras de despedida, aparece despidiéndose de sus discípulos para volver al Padre. La tristeza de ellos es lógica, pero Jesús les da la clave para que la supere. Su marcha a través de la muerte es la que va a hacer posible su nueva manera de presencia y el envío del Espíritu, el Paráclito. El mejor don del resucitado, los suyos, es su Espíritu. El Espíritu de Dios que vendrá sobre ellos suplirá la presencia visible de Jesús. Sin embargo, para comunicar el Espíritu tiene que dar antes la prueba última, definitiva y radical de su amor por el hombre. Esa última prueba es entregar su vida e ir a su Padre. Les conviene que se marche para actuar por sí mismos bajo el impulso del Espíritu. A nosotros, como a sus discípulos, nos gustaría no haber oído nada de su marcha, porque en el fondo nos gustan las seguridades, tener a Jesús visible. El Paráclito actúa como defensor, como animador, maestro, fundamento de la unidad eclesial y de la diversidad. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Carismática, como protagonista de los sacramentos, el Espíritu va a dar a los discípulos la posibilidad de amar como Jesús y hará que sea la fuente interior de su vida. Entonces no estaremos solos, tenemos en cada uno de nosotros el don, la presencia, la fuerza del Espíritu. Este don del Espíritu nos ha sido dado para ser testigo de Jesucristo. Y en esta oración podemos pedirlo con toda confianza para que fecunde nuestra vida de cada día. Y segundo, su Espíritu que actúa de abogado y defensor, de animador de nuestra comunidad, de eficaz protagonista en los sacramentos, de maestro que hace madurar la memoria y la fe de los cristianos. Y en nuestros corazones nos convence del pecado. Sin este convencimiento interior, el hombre se considera justo, santo y bueno. En la medida en que el Espíritu Santo va tomando fuerza en nuestros corazones con la conversión, vamos siendo capaces de descubrir nuestro propio pecado y nos va haciendo comprender interiormente la realidad destructora de este. Se hace presente en nuestra conciencia que nos lleva a hacer el mal que no queremos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos haga comprender la necesidad de Dios, que nos convenza del pecado para que podamos con la ayuda divina evitarlo y vivir la paz y con alegría. La presencia del resucitado continúa en la comunidad, en la palabra, en el ministro, en los hermanos más débiles, en la Eucaristía. La etapa de Jesús está cumplida. Llega la hora del Paráclito, la hora del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.